quién soy? Ah, qué pregunta difícil para empezar. Soy arquitecto, motivo por el cual estoy acá. Llevo una oficina junto a mi socio Marcelo Faiden, que se llama, la oficina se llama Adamo Faiden Arquitectos, y operamos desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, haciendo arquitectura. Bueno, Post es una muestra de jóvenes arquitectos iberoamericanos que de alguna manera están compartiendo una serie de intereses comunes y que lo manifiestan en esta exposición de distintas maneras, cada uno también demostrando su capacidad de acción y la manera en que tienen de enfrentar la disciplina. Lo que hicimos es trasladar una serie de intereses que tenemos desde ese campo, el campo de la materia, del matérico, el campo físico, la manera que esos intereses que tenemos en relación a la arquitectura, decidimos trasladarlos a este sujeto que construimos, casi como una manera crítica de vernos como actores en este mundo. Yo más que puntos de encuentro lo llamaría como ámbitos de interacción. Creo que, al menos en nuestro punto de vista, son indisociables. La arquitectura, la naturaleza y el arte comparten una cantidad de ámbitos que hacen que uno se complete con el otro constantemente. Más que la vivienda, lo que va cambiando son los modos de habitar. Y que uno como arquitecto de alguna manera va dando cuenta de eso y lo va incorporando en su manera de proyectar. Creo que los cambios sociales, los cambios de organización de las sociedades, del individuo, hacen que la vivienda tenga que dar respuesta a esa demanda que tiene la sociedad. Más que el cambio dentro del hábitat, se da en la manera en que el individuo se relaciona con su mundo. O sea, en el intercambio necesario que tenemos que construir hoy como arquitectos involucrados en un medio ambiente que nos solicita un cambio, creo que justamente en esa cuestión de donde la arquitectura se posiciona, ¿no? Entre medio, como un campo de interacción, un campo de simbiótico entre el individuo y el universo que nos rodea, es ahí donde se produce el mayor, o se está produciendo el mayor cambio hoy en la arquitectura, más que en cómo el arquitecto pueda proyectar nuevos modos de hábitat, etcétera, etcétera.